Ara veurem com en Carlos Hernández ens prepara una rosca reina, és a dir, l'especialitat del bar Reina a Sant Ferrer. Necessiteu perquè ho podeu fer a casa? Com a ingredients bàsics, un pa, bacó i llom. És un plat que a més podeu acompanyar amb patates fregides. Que bo! Buenos días, mi nombre es Carlos de Cafetería Reina y vamos a presentar un plato, una de nuestras especialidades, que es la rosca reina. Ingredients: pa, llom de porc, ceba, tomàtiga, formatge, bacó i patates. Bueno, el primer paso sería pasar el lomo por la plancha, el lomo y el bacon. Este lomo ya está previamente adobado, tiene sal y pimienta, un poquito de aceite. Vale, el primer paso es echar un poquito de aceite en la plancha, así no se nos pegará el lomo y el bacon. Se pasa un poquito por la plancha. Muy bien. El lomo, a continuación, pasaremos el bacon. Las patatas están previamente pochadas, las hemos frito un poquito antes a temperatura baja. Empezamos a dar la vuelta al lomo, que como es muy finito se va a hacer enseguida y conviene que no esté demasiado hecho, si no se queda muy duro y en la rosca no... El bacon sí que conviene que esté bastante hecho, que está más crujiente, más sabroso. El turno de la cebolla, que está pochada también, ya la hemos antes dado un toque de calor, la hemos frito un poquito. Bien. Vamos a sacar el pan, lo hemos hecho previamente. Esta es la roca de pan, este es el formato, y lo partimos por la mitad. Abrimos un cuchillo. Echamos el aceite al pan. Esto es un pan rústico que después pasado por el horno queda muy crujiente. Echamos el tomate. Así que podemos echar el bacon. Bueno, casi todos los clientes nos piden el bacon bastante pasado, bastante hecho. Así que le daremos el gusto. La cebollita que ya estaba pochada también ha terminado de hacerse. Así que seguimos poniendo con la cebolla. El lomo, a todo esto, el lomo está ya cocinado en su punto. Está doradito, pero no está demasiado hecho. Seguimos con el lomo. Tiene buena pinta, se ve la pimienta en el lomo. Seguimos, ahora vamos a poner el queso encima. Ya solamente con ponerlo encima del lomo caliente ya se va a ir fundiendo y se acabará de fundir en el horno. Ahora ponemos la tapa del pan. Es una parte muy interesante porque a veces le tengo que buscar la vuelta por el mismo sitio que le he cortado. Es así. Muy bien, esto ya está preparado para pasar por el horno. Y lo introducimos en el horno, que ya está previamente, lo hemos calentado a 250 grados, aproximadamente 250 o 300 grados. Es un horno a la piedra y cocina las cosas, las deja muy crujientes. Lo metemos al final del horno, que es donde conserva más calor, la parte más caliente, y cerramos. Y esperaremos unos 3 o 4 minutos, iremos vigilándolo y acabará de cocinarse. Bueno, ahora la hemos sacado del horno, está en su punto, ha estado 3 minutitos al horno y la vamos a cortar con el rodillo pizzero. Hacemos unos cortes para que sea más fácil comérsela. Ha terminado de hacerse y la echamos aquí, la rosca. Muy bien. Echamos un poquito de sal encima de las patatas y ya está. Listo para comérsela. Bueno, ya habéis visto cómo va a quedar nuestra rosca reina. Tiene muy buena pinta. Os animo a que la hagáis en casa. Y nada, muchas gracias y bon profit.
Jo us he dit bo, això deu estar boníssim. Clar que ho farem a casa. Moltíssimes gràcies i, clar, bon profit.